Igual no me tenés que escuchar a mí, ¿eh? Vos tenés que poner lo que vos te sientas y te parezca. ¡La cara! ¡Tres! No quiero hablar más al respecto. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer una video reacción junto con... ¡Volví! Ah, no, Johnny, con Johnny. nuevamente. otra vez acá. Ahora va a reaccionar a mi colección de Natura. Esta es. Yo me metí, ya está, no salgo más, cagaste. Ahora va a ser mi canal. Bueno. Tres igual videos. todavía le. Hoy hicimos tres videos, pero todavía tiene que reaccionar a mis perfumes importados. Solo reaccionó a Carolina Herrera y Lancôme. Así que tenemos para rato, mi amor. ¿Querés el protagonista? ¿Para qué hablé? ¿En qué Lo vas a quilombo me hacer. metí la puta? Bueno. Este es mi colección de Natura, toda. Yo tenía más perfumes, pero los vendí. Fin. Los vendí. Dejé solo los que me gustan y no los que no elegiría, ¿sí? ¿Qué me pasaba? Por ejemplo, hoy uno de los humor, que es el fucsia, que yo les conté que tiene mucho patchouli, lo vendí. Hay otro que se llama... Todos tus perfumes tienen patchouli. No, todos no. Pasa que hay diferentes tipos de pachule, unos son más suaves y otros son más fuertes, unos son más amargos y otros más dulces. Odio los que son amargos y los que son como invasivos. Yo estoy viendo que hace que ve un video de una review de un perfume. Este perfume tiene pachuli, siempre tiene un pachuli, siempre, siempre. Todos no, pero bueno, de pachule da mucha fijación también. Pachuli y bergamota, nada, son los dos que están ahí. No sé por qué. Bueno, vamos a empezar. Yo Dale. igual, nada, les estaba contando que vendí también el Essential, el Elixir, ese también tiene bastante patchouli. Hay uno que huele, uno de estos que huele a dulce de leche también no me convenció, así que también lo voy a vender. Y estoy así, como liberándome de perfumes que no elijo o no me voy a poner. Así que bueno, elija, mi amor, vamos a elegir, vamos a Me dijiste empezar. amor. Me intriga este porque es chiquito. Oh, este es el Ilía, pero tú, que es el rojito, O sea, yo. tú, muy bien. Y Yo. este huele pura y exclusivamente a vainilla, pero es una vainilla quemada. Para que empezamos como el orto. Sí, es fuerte. Yo este lo uso únicamente en invierno y en algún momento que no me vaya a, o sea, que no esté en un lugar cerrado. ¿Por qué? Porque te puede llegar a empalagar. ¿Ya se siente? No, 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 no. Estaba filosofando sobre mi existencia. Uf, hijo de puta. Es fuerte, es una bomba. Dicen que se parece mucho al Potion Girl. No, a Hypnotic Potion de Dior. No, como que me gusta. Es rico. Es rico, pero tenés que usarlo en invierno, que te dé el viento y que te saque un poco el... Perfume de vainilla intenso, es muy intenso. Pero como huele al principio, huele también al final, o sea, no cambia de notas, como lineal. Igual, voy a proponer algo. Los que ya vieron en mi anterior reacción, escribí una nota y abajo un comentario más pelotudo de no sé qué. Ahora voy a poner un comentario útil. Voy a poner si realmente se parecen o no a un perfume de Natura. Como si fuese algo malo, ¿no? Pero si por ahí, para mí, que no soy un enfermo de los perfumes, pero soy una persona que tiene olfato, pura y exclusivamente. Vaya lo huele y digo, che, perfume zarpado. O vaya lo lees y digo, o es un Natura o es un Kevingston de acá a la vuelta. O el perfume de Buzz Lightyear que ves en los memes. Pegá ahí el perfume de Buzz Lightyear de los memes, te lo paso. Bueno. Así que este. A ver qué nota le da. Me gustó más de entrada. Igual para mí huele siempre igual. Sí, pero como menos fuerte. Y bueno, pero al principio es como una piña que te da. 7. Bien. Pero no parece un Natura. O sea, parece un importado, decís vos. Sí. Ok. Sea, Bueno. aparenta más. ¿Y por qué le puse un 7? Es cuestión de gusto. Aparenta más de lo que sale. Es que aparenta más de lo que sale.
tiendo a ir por perfumes más frescos. No sé si este lo es. No, este no es fresco para nada. Por eso. Mi paladar, mi gusto, mi paladar, no, no se comen estos. Olfatos. Pero... ahí está, gracias. Mi oído suele ir más a... mi olfato suele ir más para las tonalidades frescas. Por eso un 7. Ok, pero vos tenés que tener en cuenta que esto se usa en invierno. Lo fresco capaz que es más de verano, más para sacar, para tener olor a algo y no, que no te invada. Bueno. Y esto se usa en un lugar que no sea cerrado, como que te dé el aire y se te vaya yendo. Cuando hagamos el video al aire libre va a subir la nota, pero ahora es un 7. Reortiva, ¿qué le pasa? Bueno, elegí otro, dale. Ah, callada, te elegí otro. Ñam, 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 ñam. Y vamos con el chichito de al lado. Bueno, este... saquemos a los menores del medio. Es el Natura Una, Eau de Parfum. Lo amo. No, dos. Este para mí es el perfume más rico de Natura, en general. El más rico de mujer. Toda la intro llora. Dos. Un 8 sólido. Pero sólido, o sea... ¿parece un importado o parece un Natura? Es lo que estaba pensando, por eso me quedé callado. Tiene algo jugoso de la fruta que suele tener Natura. Entonces que diga que no. Parece un Natura está bien. No, no parece. Que diga que parece Natura está bien. No, no parece. No, 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 a ver. A mí en mi olfato me parece un Natura, pero porque tiene frutas, algo jugoso... pero lo que dura y lo delicioso que es, no, no parece un Natura. No, si esto dura mucho... sí. No, entonces no. Es un re perfume. No, sí, por ser un Natura. ¿Qué, cuánto están para ser un importado? Y este está a 12 y el importado arriba de 30. La mitad, menos. Si no sos un perfumadicto o adicta, porque este es para mujer. Sí, 8 sólido y no parece Natura. Ok. Pero muy, muy buen perfume. Yo lo amo, para mí es el más rico de todos. Es reactivo, femenino. Supongamos que soy un hombre. No, soy un hombre, pero bueno. Supongamos que soy un hombre ponele. No, supongamos que soy un hombre que quiere regalarle un perfume a su novia. ¿Recomendás comprarle esas ideas? Re. Yo también. Re. Para mí es el más rico. Sí. De todos. Así que si alguno... alguno que supuestamente es hombre y me está viendo. Natura Una. Ahí está. No dos, una. Una y Eau de Parfum. No el blush o el blush o lo que sea. O el blush o el blush. Bueno, elija. Llama la atención los colores de este. Ok. ¿Y a qué te parece que va a oler? Este es el Chris Kajok. ¡Qué pregunta de mierda! Esa, en la que te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿cómo te ves en 10 años? Dos preguntas más de mierda. ¿Querés otra pregunta de mierda? ¿Cuándo terminas la carrera? Gente que... bueno, ¿a qué te pensás que va a oler? Y a una rosa. ¿Esto no es una rosa? O... sí. Estoy pelotudo. Sí, sí, sí. Estoy pelotudo, pero no por sí, eso. Sí, pero no. O sea, sí estás pelotudo, pero no. Es re intenso. Pega como aliento de fatiga, diría Moni. Tiene... si no viste Casados con Hijos, no entendiste esa referencia, andate del video. No, no se vayan. Todos los youtubers te dicen te invita, que te quede, el otro te los se echaba, van. Tipo, váyanse. No se vayan. Este tiene algodón es de azúcar. Es un amor-odio que le tengo a este. Sí. Este lo usaba cuando recién te conocí, no sé si te acordás. Bueno, este tiene algodón de azúcar, es el que yo le digo que huele a palito de la selva. Huele a remedio de nenes. No. 5. Tiene frambuesa. Muy rica la frambuesa, 5. Pero no parece, ninguno parece Natura, pero no parece un perfume barato. No parece. O sea, flasheo que te gastaste en un importado que huele a... o sea, recontra jugado. ¿Qué te compraste? Aromas del...
Sí. Kawasaki, no sé. Es un perfume intenso que no se lo puede poner cualquier persona que le empalaguen los perfumes dulces, porque es totalmente dulce, imponente, tiene mucha personalidad, o sea, tenés que saber llevarlo. Hombre, no regales esto a ciegas. No. Porque si tu mujer no es intensa, cagaste. A mí me encanta. Muy rico. Pero yo soy intensa. Bueno. Nah. Sigamos. Este porque me gusta violeta. Oh, me gusta violeta. Bueno, este es el frescor Pitanga Preta. Y es un... ¿En serio Pitanga? Pitanga Preta. Hay uno que se llama solo Pitanga, pero no me copa a mí. Pitanga es una fruta de Brasil. Y este, Pitanga y bergamota. En teoría es una imitación. Talado. Este en teoría es una imitación al Ralph Lauren de, bueno, Celestito. Pero yo no lo conozco, así que ni idea. Está bueno el Pitanga, ¿eh? Me gusta la Pitanga, bueno, se regalaba. Hombres. Hombres. Básicos. Este sí parece natura. Porque es fresco, es una fruta. Parece un perfumito de... Fresco, ojo, es como está cítrico, bueno, es ojo, rico. Está bueno. Es rico igual, muy rico. Siete. Pero si es cítrico, parece un natura porque es olorcito a alguna fruta. ¿Sabes lo que pasa? Igual es un frescor. Está, sí, pero... Ah, o sea, no es un perfume. Es como si fuera un eau de toilette. Porque lo que iba a decir, no parece tanto un perfume, parece más un desodorante. Eau de toilette, ¿ves? Sí. Pero está bordeando un desodorante, por eso... Claro, es como para ponerse después de bañarse... Sí, o vas al gimnasio. Claro, y te pones algo que... fresco para que te dé energía. Pero sí, no. ¿Cuánto? Siete. Siete. Pero, pero parece una natura. O sea, ¿te gusta más que este? Sí. Ok. Porque de igual, ahí ves mi inclinación hacia lo fresco. Este es más fresco. Sí, bueno, sí. Pero este no. Y le pusiste un 7. Ya sé, no me acuerdo por qué fui tan malo. Pero parece un perfume. Pero importado. Sí, sí, parece un perfume. Pero no es tan fresquito. No, claro. No. A mí me tiene que dar la sensación de limpio o de pulcro. Si no me da esa sensación, si me da un olor, no sé, fuerte a vainilla o muy fuerte a. No sé. A algo así muy dulce o no sé. El otro día que vimos que había uno que tenía. Chicle. Sí, o pochoclo, voy a decir. Pochoclo tiene Pure XS, amor. Pues, la carita cuando se dejó, puse un ejemplo así, tipo de algo muy, muy fuerte. Pero el pochoclo, ¿te gusta el Pure XS? Me encanta, pero yo digo la tendencia. Pero antes hicimos el de importados y te gustaron casi todos y son fuertes. De vuelta, yo dije la tendencia. Si viene con algo fuerte, pero lo acompaña una especie de frescura... A mí es un 10. Mi problema es cuando, no sé, huele pura vainilla y no tiene, no sé, nada como para cortarle un tipo toque. Tipo el Dioradic que tenía tu mamá. Claro, tipo algo que no tiene nada de fresco, sí, o nada que entiendo. Me dé paz. Bueno. Si es tipo puro invasivo con un olor, no. Claro, este es pura vainilla quemada. Por un momento pensé que me mataba. Esta es vainilla quemada, pura exclusivamente de vainilla. Claro, por eso. Este que pasa que te lo dio Drácula. Este es el humor rojo, que es el Meu Primeiro, y este es frutal. Decime que venden un humor negro y me cago de risa acá mismo. No. Natura, lo tenés ahí regalado, humor negro, se vende solo. Ese es el que le regalamos a tu mamá también. No voy a hacer chiste de humor negro. Tiene una pera limpia, olor a limpio, olor a nada. Recién salí de bañarme, de ducharme, un jaboncito. Dos. Pero yo ni no te gustaba lo limpio. ¿Viste? No, es que le iba a poner un 9-10. 9. Y te digo que este perfume lo suelen comprar gente de todo tipo de edades.
desde 20 hasta he conocido 50, 60 años y les ha encantado. O sea, es muy versátil en ese sentido. De entrada parece Natura, pero cuando te quedas a olerlo, como que se va para un lugar místico. Ok. No, sí, pero se va para un lado y decís, no, wow, qué mierda tenés puesto. Es muy rico, lástima que no dura mucho, dura 4 horitas. Ya, entonces le va a poner. No, ya. No, ya está. Le pero, puso un 9, bueno. Hasta ahora va ganando este. Sí, sí, hasta ahora creo que es el mejor. Y dice que no parece... Porque se vuelve más dulce a lo último. Sí, sí, por eso te dije, de entrada por ahí sí, pero cuando te quedás... Claro, o sea, de entrada se siente mucho lo cítrico y lo olor a limpio. Y después se vuelve más dulce el perfume, entonces ahí es cuando queda como más rico, más dulce. Elija otro. Violeta, ah, de vuelta. No, de al lado, Violetita. Bueno, este es el frescor Pataqueira. Que se parece mucho al Aqua Alegoría Pera Granita. Que de hecho yo me lo compré porque es muy parecido al de pera. Pero es olorcito a frutita. Te va a gustar, pero bueno, no digo más nada. Huele un Glade toque de baño. No, es más fresco, más sofisticado que un Glade toque. Voy a tener acá sofisticado con un Glade Toque. Bueno, igual vos tenés que decir lo que sentís y lo que olés, ¿no? Pero a mí me encanta. Se echaba perfume. Me encanta. Tengo miedo. No, poné lo que vos quieras. 7 y parece Natura. Sí, parece Natura, pero porque es fresco. O sea, no me parece un perfume. Hay uno que es igual, que es de Guerlain. Y es igual. Y es caro. Si te compraste un Guerlain y por ahí lo hueles, te digo, qué perfume de mierda te compraste barato. Te vas a querer matar. Jodete cuando elegimos los perfumes. No, en realidad el de Guerlain es tan rico que te incita a comprarlo por más que sea un agua caro, porque es una agua, literalmente. Pero esta opción es muy similar, casi idéntica, que es la de Pataqueira. Es muy, muy parecida. Y te sale menos de la mitad, así que nada, dato por si te gustaba el Aqua Alegoría Pera Granita. Ojo, a ver, solo uno ahora, hasta ahora no aprobó, que fue la flor esa fea. Ok. La flor esa fea. Olémelo en piel. Sí, subió 2-3 puntitos, pero como decimos siempre, cambia mucho en piel. Sí. Es más fresco, es como que te da energía, es... cítrico, puro. Ahora los estamos cítrico. Los estamos evaluando en un papelito de mierda, pero estoy viendo esto no tiene nada. Sí, igual pero... en la perfumería te dan papelitos. Pero bueno. Y no, vos ahí tenés que exigirle, no, poneme acá. Le pones así en la cara. Bueno, elija, te queda este y este. 14 horas de este video. Este, y te lo veo seguido este, así que... Y mira todo lo que lo usé. Sí, cada tanto lo veo arriba de la mesa, o arriba de la cama, o arriba este del es baño. El kayak o de toilette. O lo veo en el balcón. El común. Ay, lo manché con labial. No importa dónde le haces esto. Este lo uso para ir al gimnasio, o para dormir. Ah, por eso te lo vuelo, man. Sí. Pero me encanta. Sí, pues. Es re Natura, o sea, es cítrico, cítrico, cítrico. Nada, te voy a notar. Pero es rico, es un cítrico delicioso. Recon... Muy. O sea, parece que agarraste una fruta. Recontra Natura, lo noté. Parece que agarraste una fruta y la exprimiste así y lo hiciste perfume en el momento. Es súper fresco, es como que lo hicieron ahora, re natural. Yo siento eso por lo menos. Casi todo les puse 7, pero 7, sí. Bueno, bien. Aprobado. Está aprobado. Pero, ¿por qué? O sea, no le bajé nota porque no me gustase. Le bajé nota porque literal parece un desodorante. O sea, si yo huelo esto, flasheo que la otra persona se bañó en desodorante y no se puso perfume. No,
No, a ver, la realidad es que es muy cítrico. Yo por eso lo uso solo o para ir al gimnasio después de bañarme o para ir a dormir. A mí lo que me pasa con este perfume es que si voy al gimnasio me da energía, si voy a dormir me da ganas de dormir porque se siente como una lavanda que te da como calma, paz. Y si recién salís de bañarte es como que olés a limpito. ¿Esto te da más ganas de dormir? Sí. ¿De las que ya tenés? Sí. Peligroso. Bueno, este, este o este. Elija. Vamos por este. Muy bien. Este es el humor propio, que es el fucsia. También es uno de toilette. O sea, los más fuertes son estos dos. Estos tres, digo. Y los demás son todos frescos. Y este huele a una cereza enjabonada. Huele a culo. ¿Cómo que huele a culo? Huele una cereza yo. No, ahora está bien, ahora calmo. Huele a culo, dice. De hecho lo tengo en bebito. Mira. Todos los chiquitos le da ternura. Sí, lo amo. Este también lo tengo en bebito, porque lo amo. Igual este lo reusaría para ir a trabajar y ponerme varias veces ahora en verano. Miren lo que es esto. Es una divinura. 6. ¿No te gustó? ¿Te gustó más el rojo? Sí. Ok. Sí, mucho más. Y sí, parece un Natura. O sea, no, lo huele y digo, no es un perfume caro. ¿Y este sí? Claro. Sí, no, ese digo es, no sé, es un Carolina Herrera, un... Bueno. De vuelta, yo que no entiendo nada, para ustedes lo huelen y dicen, ignorante, y me capé una cachetada, pero... Sí, es muy, esta lo que tiene es que es muy enjabonada, tiene mucho olor a jabón. Si yo lo, claro, si yo lo huelo mucho jabón, pues eso es lo que huelo tipo que tipo baño. Claro, jabón. Jabón, baño, está. Después de media hora de video nos dimos cuenta por qué huelo a baño, porque huelo a... ¿Qué es lo que huelo de Natura que lo hace en Natura? Es que huelo a jabón. Ok. Casi sí. Digo jamón. Te quedan estos dos. Ah, no, estos dos. Estos dos. Y este que tiene un color más a jamón. Este es el frescor moca. Este huele a durazno pero enjabonado también. ¿No te gusta directo? Igual no me tienes que escuchar a mí, ¿eh? Vos tenés que poner lo que vos te sientas y te parezca. ¡La cara! ¡3! No quiero hablar más del respecto. No sé si es una Natura o no una Natura, no me importa. ¿Pero por qué no te gusta...? No me gusta. Igual acá se siente feo. En la piel es otra cosa. No, no, no. No. Bueno. Traumado, y... tipo, no, no, no. Está no. Bien, está bien. Y... Pero, mira, no, nunca le puse una nota tan baja a un perfume, ¿eh? Pero igual. Este no parece un Natura. Para mí. Pero tengo que reaccionar yo, ¿no? Sí, 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 sí. No te robes mi protagonismo. Ya sé, ya sé. Es mi video. Perdón, perdón. Este no parece un Natura. Porque tiene algo que le saca lo jabonoso y es más dulce. 8. Este me gustó. Bien. Ahora me gustó. ¿Viste que es rico? Sí. Y no parece un Natura. A ver, olé este. ¿Te sigue sin gustar? ¿Qué te pusiste sí. Esta mierda? No. No le gusta, gente. No. Ni en la piel. Tiene olor a durazno, es rico. No, parece un... No sé, porque algo de uva me suena, pero no. Que me tendiste la trampa para ver si alguien decía que me gustaba. No, quería que lo pruebes en piel para ver si te gustaba.
no hay caso. Bueno, dame entonces. Que te lo tiro. Yo te tiro tu jaguar. Ahora que estamos frescos. Amor, voy a vomitar. ¿No? Bueno, no. perdón. No. No le gusta. No. Bueno, entonces no el manera. Perdedor sería el frescor moca que le puso un 3 y no le gusta ni en piel, o sea, no hay caso. Se fue a la B. Y el ganador. ¿Ah? Más que este. Es un 8 sólido y este 9, ¿ah? Vamos, oh, para eso le ponemos nota, ¿no? Para después comparar. A ver, dame este. Y le pongo de nuevo, ¿querés? Me gusta más este. ¡Mirá! Bueno, ganador, humor. Pero pará, ¿por qué? Meu primero. ¿Por qué te dio cosa que prefiera este y no ese? No, porque yo este lo amo. Y este dura más. Como que a mí me gusta más. A ver. Pero a mí. Están muy cerca los dos. O sea, pero ahí, es más, de entrada a entrada, casi iguales o casi que prefiero ese. Pero si me quedo oliendo un buen rato, este tiene algo cuando te quedas oliéndolo que no sé qué es. Pera. No sé qué es. ¿Sabes cuál tiene olor a pera que te gusta a vos? El del verano 2021. Que es el irresistible. ¿Cuál es? Porque... Irresistible o de parfum. Ese tiene pera. Deja mover el aro. Me veo yo así. Irresistible o de parfum. Ese tiene pera y a él le encanta. Cada vez que me lo pongo me dice, ay, es el del verano 2021, pero le encanta. Y este tiene pera. Entonces. No, este. Ese. Bueno, listo. Entonces, ganador, humor meu primero. Y perdedor, frescor moca, que lo odio. Me lo va a prender fuego en cualquier momento. No. Bueno, gente, espero que les haya gustado y se hayan divertido tanto como nosotros. Les pido por favor que me pongan me gusta, se suscriban y me si sigan. Si querés que lo prenda a fuego, déjalo abajo en los comentarios. Claro, déjame en los comentarios si querés que haga un video de reacción de él prendiéndolo a fuego. Pues salir muy mal eso. Pero muy mal puede salir. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video.